¿Querés llevar tus historias de Instagram al siguiente nivel? Quédate acá, que te vamos a mostrar cómo. 27 hearts beat. Bueno, este tip consiste en poner el fondo liso de esta manera. Agarramos cualquier imagen que queramos utilizar. Ponemos el lapicito, elegimos un color, vamos a elegir el negro por ejemplo, mantenemos apretado en cualquier parte y se va a poner todo en negro. Y después con esto podemos jugar un montón con la goma, por ejemplo, haciendo puntitos por todos lados, así, y podemos jugar diciendo, por ejemplo, acá le ponemos listo y ponemos un texto que diga adivina lo que se viene. Ahora vamos a hacer un efecto que es poner sombra al texto. Esto es tan simple como escribir dos veces la misma palabra. Así. Una, la primera va a ser en color negro, por ejemplo, para hacer de sombra. Y la siguiente en otro color para hacer justamente la primera parte. Entonces lo acercamos así y parece la sombra. Algo que está muy bueno son ciertos stickers y emojis que cambian de formato o de lado. Por ejemplo, si aprieto este, ven cómo va cambiando de lado el pelito. Y si no, también los de acá, por ejemplo, el avioncito, vos lo apretás y va cambiando de formato, de dibujo. Lo mismo el reloj y muchos otros más. Para este tip lo que vamos a hacer es, vamos a dejar en la descripción del video los caracteres invisibles para que los tengan a mano. Copian este espacio que hay y luego van a las stories, hacen como que lo van a escribir, lo pegan, lo seleccionan todo y ponen este cuadradito con una A y unas crucecitas y ahí se les va a rellenar. Listo. Una vez que terminamos de hacer eso, con este rectángulo podemos jugar con el diseño de la story. Algo que podemos hacer es ir a las stories, hacer alguna pregunta y cuando lo hacemos y nos respondan, vamos acá, vemos las respuestas, vemos todas las respuestas y podemos poner responder y agregarla, compartirlo a una historia. Pero no solo eso, ¿no? Podemos reducir un poquito esto y poner todas las respuestas juntas. ¿Cómo lo hacemos? Sacamos una foto así, en cualquier lado. Descargamos la imagen. Bien, quedó guardada. Ahora la sacamos. Vamos a la siguiente respuesta y hacemos lo mismo. Compartir y la achicamos. Y ahora subimos la respuesta anterior. Lo vamos ubicando todas las respuestas en una misma story. Y podemos contestar a todos juntos. Este tip es para iPhone. Primero seleccionamos la imagen que queremos subir de fondo y después vamos a la galería, seleccionamos otra imagen que querramos, por ejemplo esta, la copiamos, volvemos a las stories y a continuación nos va a aparecer esto, agregar sticker. Ponemos ahí y lo agregamos y así podemos hacer con muchas más imágenes. Para este tip es necesario que te descargues una aplicación, nosotros recomendamos Unfold. Tenés que crear una story y tenés que seleccionar un diseño. Entonces seleccionas las imágenes que quieras, con esto lo bajas, lo descargas a tu dispositivo y te queda una story con un diseño atractivo, equilibrado. Esto fue todo por hoy. Espero que te sirva, que te guste y si te gusta, dale like a este video. No te olvides, suscríbete a nuestro canal y marcá la campanita de notificaciones. Y si tenés algún otro tema que te gustaría que toquemos en nuestro canal de YouTube, por favor, déjanos tu comentario. Hasta la próxima.